Hola chicos, chicas, amigas, amigos, bienvenidos al canal Desastre. Aunque no lo parezca, estamos en Forza Horizon 4, invierno de la serie 44. Lo que pasa es que estamos en el mapa de Lego, en el DLC de Lego. Es un DLC y es que no me acuerdo yo de esto, de la noria esa. Es que hace mucho tiempo que no entro por aquí. No me acuerdo ahora de esto. Ay, qué chulo. Ay, qué chulo. No me acuerdo, chicos. Esto estaba antes. No me suena, pero bueno, sí. A lo mejor sí, lo que pasa es que siempre he venido aquí con las prisas de tontear. Esto cuenta todo también, ¿eh? Los cuadrados rojos. Bueno, pues este mapa. Me pasa lo mismo que con el de y la Fortuna. Incluso el mapa base de Forza Horizon me pasa también lo mismo, que como se me fue el juego, se me desincronizó hace tiempo, pues tuve que empezar de nuevo y luego no hice nada prácticamente. No hice alguna cosilla, pero no. Me faltan muchas cosillas, seguro que mira. Los carteles no los busqué otra vez, los de viaje rápido creo que sí. Fui a por los que fui principalmente, luego pasé de los demás. Porque es que realmente lo tenía todo, lo que pasa es que como se me fue el. Mira, incluso mira, hay cosas que no están ni desbloqueadas. Se me desincronizó, pues me. No, vine tan abajo. Además que me centré más en el mapa base y ya no hice, no hacía aquí nada ni la fortuna. Que ya tiene un. Ya habéis visto que no. Lo tengo abandonado también prácticamente. Estos mapas, os digo, lo dije en la fortuna, que tienen también sus eventos de temporada. A ver cuál es. Por ejemplo, este. Road Racing. La prueba. A ver. Hay más, ¿no? Aquí otro. Uno de Cross Country. Hay dos nada más. Me pasa alguno. Dos quizás ya aquí en Lego. Sí, quizás ya. Que no me acuerdo muy bien. Quizás ya dos nada más. Y la prueba, ¿no? Ah, no, me he pasado este. El que me he pasado ha sido este. De Deer Racing, de Cross Country y de ese que he dicho. De Road Racing. Vale, muy bien. ¿Y la prueba? Pero vamos, que no valen para la lista de reproducción del festival, ¿eh? Esto no puntúa. Esto nos dan las ruletas que nos den o lo que nos den. Y ya está. No le pasa lo que en la fortuna, que el nivel mínimo era experto para ganarlo todo, que no, aquí tampoco nos dan coche, ¿eh? Aquí nos dan lo que nos den. Hay veces que nos dan también cubitos de esto, que son bloques. Y lo que nos den, no. Ya lo veremos cuando hagamos una, ya lo veréis. Y eso que tiene también de esto de PR, de como los trucos publicitarios. ¿Dónde están? ¿No hay alguno? Aquí, por ejemplo, hay una trampa de velocidad. No había más. Suele haber uno o dos nada más. Los tres cosas no hay. También aquí hay Trail Blazer. Que no lo veo. A lo mejor está detrás de algo y me estoy yo centrando. O descentrando mejor. Aquí hay uno. Hemos dicho la trampa. Y la ley. Pues quizás haya uno entonces. A ver, que yo me los paso todo. Quiero ir rápido así. Y no veo nada. Pues hay uno nada más, ¿eh? Hay más que un truco publicitario. Suele haber dos. Hay uno. Una trampa de velocidad. Nos dan. Lo que nos den así, una super ruleta y cosas de esa. O no sé aquí si es super ruleta que nos dan. Realmente. Tiene su objetivo, claro. Y todo eso. Como veis, no la tengo hecha ni siquiera. Aquí, en mi otra vida. Que ya lo tenía hecho todo. Y el caso. Bueno, hay muchas cosas sin hacer, desde luego. Pues nada, vamos a hacer algo de lo que hay por aquí. Y yo creo que. Es que yo creo que hice algo más. Y tengo muchas cosas sin hacer aquí. Qué cosa más rara. Digo, en mi otra vida. es que eso llamo yo otra vida. Cuando empecé de nuevo. No sé. Tengo muchísimas cosas nuevas. Tampoco he entrado yo aquí después.
Pues nada, pues como me gusta a mí hacer lo de Dead Racing, vamos a hacer Dead Racing. Es que yo los veo más divertidos. Hombre, el Cross Country también es divertido, pero no sé, me gusta más Dead Racing. Es más fácil ganar también, será eso. Y ya sabes que yo tiendo a lo fácil. Senda del Cementerio Jurásico, entrar al capítulo. Además que es tan divertido. Aquí en Lego. A ver, si queda el primero, es nivel normal, fijaos. Si es que no piden. Te da un sorteo. Esto es como más tranquilo. No, menos otras cosas que son los bloques. Que si lo tenéis el DLC, lo sabréis. Los retos de los bloques y eso. Que tiene. Había algunos que son. Además que tampoco me aclaran muy bien a veces lo que hay que hacer. Son más difíciles. Pero esto, mira, queda primero contra Diviatán. Le dan una ruleta. Si queda nivel normal, es que nivel normal no nos dan nada. Dinero 20.000 y si queda tercero contra nivel normal 20.000 también. O sea que si queda segundo, tercero, 20.000. Pero aquí está mejor. Aquí dice primero, es que en lo de la fortuna ponía queda primero el nivel experto y en la de abajo ponía queda segundo en nivel muy hábil y abajo en el tercero ponía queda tercero en el nivel quizás normal, no me acuerdo ahora muy bien. Eso está mal, porque lo suyo sería te da una cosa si te queda primero en nivel normal, el segundo te dan otra cosa, el nivel normal, el tercero. Aquí lo que cambia es que te dan lo mismo si queda segundo que tercero. Bah, si es que esto no sé qué hacen esta gente, la verdad, pero está bien, te dan el mismo dinero. Quedando que somos terceros, ¿qué más da? Y nivel normal. Mucha gente vino a presenciar este evento de invierno. ¡Vale, es un espectáculo! Más que un circuito solamente. Vale. Manda, esto es lo que hay que usar. ¿Y qué tengo yo aquí? De basura. ¿Qué basura tengo yo aquí? No, no tengo ningún. Ah, este. Pero este para Dead Racing no vale. Dijimos. O para, bueno, no valía para Cross Country. Para Dead Racing no lo sé. El Urus este es normal. No tengo ninguno. Ah, bueno, este. El ese creo, voy a usar ese. Madre mía, ¿no? Si usé ese. Bien, voy a usar este. Que no sé, a lo mejor el otro de ellos. Es que este también está bien. O este es tuneado por mí. No, 2019 no, no sé. ¿El Cayenne? Probamos el Cayenne, a ver. Es que este sí va muy bien. Vamos a ver este. Y vamos a ir. Bueno, yo voy a poner invencible. Digo yo. Pues chicos, aborto misión, aborto misión. Este coche no me vale. No me vale, no corre. Me adelantan todo. Incluso en tierra. En la carretera. Lo poquito de ventaja que saco me alcanzan y es que no me pasa uno, que puedo cubrirle más o menos, ¿no? Pero es que me pasan todo, prácticamente todo, no me van pasando, me van pasando, pero en la tierra igual, cualquier recta que haya, no vale este coche. Por lo menos a mi uso. Así que voy a cambiar al otro Cayenne, al Porsche, otra vez. A ver si con ese hago algo. Lo mismo es que no, es que está endemoniada la carrera y tan endemoniada que no puedo sacarle partido, yo no sé, no puedo ganarla en invencible. Pero madre mía, que no, que es lentísimo. Ahora vamos a verlo también, a lo mejor este también es igual. Y es que no se puede, yo no puedo en invencible y con este tipo de coche. La madre tiene tela porque no era un recorrido que me guste mucho lo que he visto. Pero no, así no, no consiento eso, no. No corre, hay un coche que no corre ni en carretera ni en lo otro y te van adelantando encima que sale el 12. Adelanta 1-2. Y cuando llega una recta, te vuelven a pasar. Nada, fuera. Ese coche no vale. A este, a ver. ¿Estás listo para este campeonato de invierno? ¿Para qué pregunto? ¡Claro que lo estás! Yo lo estaba, pero vamos, que. Madre mía,
Es que este entierran. Pero quizá hubiera sido la clave, porque corre más rápido que el otro. Pero luego entierra, ¿qué? Pero es que, madre mía, la que me ha liado, el que he usado, que no me acuerdo cuál es ahora. Cayenne ha sido, ¿no? No sé, yo voy a usar el que tengo aquí, preparado. Que es el que tengo más confianza, pero yo qué sé, a lo mejor no hace falta ni rueda de nieve aquí. Ni la rueda acá esa. Aunque lleva, el otro lleva, por lo menos. Yo qué sé. Hombre, esto es otra cosa, chicos. Tiene reprise, tiene aceleración. Adelanto a gente en la salida. Que con el otro es que no. Ni la salida, ni la entrada, ni en nada. Quita, quita. Esto por lo menos. No sé si tendrá buena estabilidad o cosa de esa. Aquí, en este tipo de. En la arena esta. Pero vamos, que me doy diferencia, hombre. Aquí he ido a lo loco. Menos mal que me ha parado la pared. He ido muy a lo loco, chico. He ido muy a saco. No, 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 no. Quizás tenía que ir con el control de tracción puesto. Yo con este coche no voy a controlar, creo. Las curvas. No voy a saber hacer contra volante. Como hay que hacerlo. Tú quita. Qué curvaca, chico. En asfalto, yendo rápido, helado, resbaladizo. Esto de Lego es muy resbaladizo en las carreteras. Pero también en. Sin invierno ni nada, ¿eh? Hay sitios que son muy resbaladizos. Cuidado. Es que empiezo de bandazo. Este coche agarrará menos en esas cosas. Al ser más rápido, tiene menos agarre. Pero es que el otro. No tiene tampoco un agarre. Excelente, pero es que velocidad tenía menos todavía. Adelantan por todos lados, ¿eh? Esto es imposible hacerlo con este coche. Me pasaban todo, ¿eh? Pero nada que me desvía, me no, no, sin nada, no, yo a tope, ¿eh? Si lo que me quemaba es que yo iba a tope y el otro pasándome. Si adelantaba a alguien, o al momento tenía ya delante de mí. Porque nada, en cualquier recta o algo ya eran más rápido que yo. Yendo yo a tope, ¿eh? Sin frenar ni nada. Y aquí no, aquí digo, ah. Qué tuneo, que no sé de quién será. Luego lo miraré yo por mi cuenta, pero no para decir de quién es. Sí, digamos, si me acuerdo. A ver qué, por qué tuneo, tengo yo ese tuneo de ese coche. Y lo voy a quitar, que si no me engaña. Tengo que hacerlo porque si no me voy a fiar y no. Que no vale, ese túnel no me vale. Horrible, es que no, lentísimo. Una cosa es que sea lento en carretera, pero luego en la tierra vaya bien. Pero es que no, si es que los dos en tierra me adelantaban en la recta. No, no había diferencia en nada, no podía sacar. Hay que ser muy conductor, a lo mejor, también, con ese coche. Pero. No sé, el Racing. Se hace bien invencible, yo que no, yo que sé. Madre mía, me tienes ya intrigado de quién el tuneo ese. Y para quitarlo, acordarme de quitarlo. Que ya le pondré otro. Si se lo pongo. Incluso se va a hacer yo. Porque es que yo no, hasta incluso coches míos te pone tiene más aceleración. No sé, creo que podría haber sacado a un 800 mejor aceleración, mejor, yo que sé, o la salida o velocidad. Punta. Otra cosa el agarre, ¿eh? Que yo eso ya veremos. Pero luego lo demás, mira, si es que es imposible con otro coche, iría quizás incluso el 12 todavía. O el 10 y en la de resta me habrían adelantado los demonios estos de Tasmania. Tercero
impensable, con otro coche impensable en Ashington con tanta recta que no, vamos, me adelantarían. Aunque fuese aquí ahora mismo, me habrían adelantado ya. Estaría adelantando los otros. Quita. Dice, no, además te aunque choque con alguno y me frene, luego que tiene aceleración suficiente. Esto no es lo mismo, es que el otro no sé qué mal está, qué pesado soy. Me afecta mucho, que sea tan malo. Yo creo que uno de serie iba mejor que eso, Es casi que te adelanten así. Madre mía. Tan lento en todo ese coche. Y el caso es que un tuneo de alguien. ¿Para qué ha hecho ese tuneo? Ya, es que ya estoy con la curiosidad. Mira, mira, este. Es que están lejísimos. Así que. Si los otros que en esto ya me alcanzaban. Que, por ahí viene uno ya lanzado, Y ese cosa que hay en medio. ¿Qué hace ahí que me ha chocado? Cuidado. Aunque me adelanta alguien. Estas curvas, cuidado, mira, si me deben adelantar. También voy con precaución y eso. Y esperamos que no es lo mismo que con los otros que me habrían pasado, pero no uno, sino dos y tres. Y hace ya una hora. Además que yo no iría el primero, eso está claro. Porque ya me habían adelantado hace tiempo. Con este coche tengo confianza. Con el otro no, ni mucho menos. Este de What New, este tuneo creo. Pero creo que lo de. Este lo he usado yo. Esta temporada creo. En algún evento. Y creo que lo retiró. No está. Me parece. Ya no lo tiene puesto. Lo quitó. Creo que tiene uno puesto que corre más, creo. Pero no sé si pone. Creo que no es para la tierra. Se llena, no se puede tener tantos coches tuneados como se quiera. Hay una. O bueno, o lo cambió, quiso quitárselo ese por probar otro y lo cambió y ya está. Veamos que también se llena. Si tienes muchos tuneos, dice que quites uno para poner otro y eso es lo que pasa: que no se puede tener todos los que quieras. No hay infinito los tuneos. Los tuneos registrados, que si no estoy registrado, pues no va a decir nada. O venga. Esto es un circuito. Circuito. Circuito un poco adelantado, pero vamos, esto tiene aceleración, así que el otro, madre mía, qué suplicio era, que me tenía al frito. Sí, menos mal que le he visto el cómo trabajaba pronto y vamos, no me arrepiento de haber cambiado al coche este, porque estaba viendo yo que no, que si es que no. Es que no podía con mi vida. He visto, me he dado cuenta. Pronto. No sigue intentándolo. ¡Oh! ¡Ay, qué es! ¿Cómo se va? ¿Cómo se me ha ido ahí? ¡Madre mía, cómo se me ha ido! El hielo, en el hielo. ¡Oh, oh, oh! Venga, no pasa nada. Queda el tiempo aquí. Quedan vueltas. Este coche más rápido. Se ve que trabaja mejor. Buen mejor trabajador que el otro. Y ya es que tengo curiosidad de quién será ese tuneo. ¿Por qué tengo yo ese tuneo? Uy, quita. Que no, este coche. Claro. Estaba comprobado que es bueno. No por ningún motivo malo lleva el tuneo tan feo que te tengo puesto, porque este lo he usado yo en prueba colaborativa y eso, y más funcionado y en eventos de temporada y eso. No funciona bien. No es por nada que tenga el diseño horrible que tiene, es porque vale, este coche vale. El que lo vale, pues lo vale, ya está. El otro no sé qué pinta en mi garaje. Lo que quiero acordarme es de quitarlo. Quitarle el tuneo. Porque no, porque es que me había pasado lo mismo, me había pisado otra vez, que no me acuerde.
Y voy a perder tiempo echando una vuelta, media vuelta, viendo que me adelantan hasta las tortugas cojas. Eso no lo consiento, yo tampoco. Una cosa. Pero que tenga opciones, pero es que no. ¡Ay, quita! La pared. Que no tenía opciones, chicos. ¿Qué es eso? Que no. No tenía opciones a nada con ese coche. Opciones a llegar el décimo. Como más. O peor. Es lo que tenía. Es que no corre. Se venía abajo completamente. Luego cuando iba lanzado no corría. Se adelantaban todo. Lo digo todo, es todo, ¿eh? Todo de queda el décimo. Oigo, oigo. Madre mía. Ahí me he ido un poquito. Todo de queda el décimo o el duodécimo o lo que sea. Da igual. Lo que vosotros queráis. Menos que sea ventaja, ¿eh? Ah, pero no es por el coche. Es que también. Me tengo que acostumbrar también más a contrarrestar eso. Y yo no. Es que sea muy bueno, la verdad, con los controles. Es malísimo. Esto es otra cosa, si es que no. Nada, nada, nada. Ahora mismo lo quito, Subs congeladas, completado. Vale. Sorteo, vale. 20.000, vale. 20.000, vale. Sí, el dinerito, eso que ganáis, eso sí, el dinero lo van a dar y todo. Pero no, no vale para la lista de reproducción, que es un evento, no vale para la lista de reproducción. De la temporada, Pues nada, chicos. Que ya está. Por lo menos también ha servido para ver que tengo un coche que tengo que tirarle el tuneo fuera. Y ya está. Espero que os haya gustado el mapa de Lego, pero es que no tengo yo ganas de hacer más cosas aquí. A lo mejor en otras temporadas, en otras semanas o algo, pues vuelvo, os meto algún vídeo de esto, de aquí de sobre Lego y vemos, por ejemplo, de Cross Country, cosas de esas. O Road Racing, para que veáis el mapa, los que no lo tengáis. Y ya está. Pues nada, cuidaos mucho y saludetes.